lado, un aprendizaje a través de la experiencia, pero no solo la experiencia como docente, sino también la experiencia como estudiante. Un aprendizaje más enriquecedor para todos, para el resto también, egoístamente, para el docente también. Claro. Mucho más divertido, ¿no? Porque las clases son más variables. Me preguntaban en la primera, bueno, ¿qué es lo que vamos a dar? ¿Qué contenido vamos a hacer? Mira, yo puedo hacer una guía, pero yo no sé cómo va a acabar esto. Porque depende de vosotros, depende de cómo lo orientemos. Vale. Y por otro lado, los propios alumnos, quienes no tienen formación previa de ciclo formativo, quienes no están trabajando, tienen una experiencia personal como participantes, como destinatarios de... Sí. Y como participantes en talleres, como estudiantes, que es también muy interesante. Tú estás aquí no para que simplemente para que los estudiantes se lo pasen bien, que también, sino para que adquieran una serie de competencias que sean capaces de desarrollarlos profesionalmente. Pero es que, más en estos grados en los que los profesionales van a trabajar con personas, eso conlleva también que cuenten con unas competencias emocionales y sociales pues poderosas, fuertes, que se trabajen mucho. Pero entonces eso no olvida la formación que tener con vistas a lo profesional, lo artísticamente profesional, pero también tienes que formarlos como personas, tienes que servirles para la vida. Los objetivos para mí son para todos los estudiantes lo mismo, yo apunto alto. Entonces, si hay algún estudiante que necesita en un momento determinado un apoyo o suele decir, el elemento de acceso al currículum, el elemento básico, pues se intenta adaptar en la medida de lo posible. La participación depende de la estrategia metodológica que utilicemos, que tiene que estar adaptada al nivel, digamos, de madurez, entre comillas, de los participantes, con otro grupo, a lo mejor. Claro. Entonces, son situaciones con las que ellos se van a encontrar en el futuro y después, pues bueno, pues tienen que ver... Eso que a lo mejor pues es que hay alternativas, no exactamente esas, a lo mejor un otro grupo no funciona esa, funciona otra, pero que prueben por ensayo error, pues sí. Digamos, ir aprendiendo de los errores. Creo que hay una primera fase de conocimiento, en la que tú planteas actividades, digamos sondas, hacer globos sondas y ver cómo responden. Y ya te vas dando cuenta en función de la respuesta de los estudiantes. La exigencia emocional es diferente. Entonces, hay una primera fase de conocimiento. También de ellos a ti, que yo, porque tú puedes decir que vale a que ellos participen, que las clases van a ser muy prácticas, pero ellos te dicen sí, eso no lo dicen todos. Y hasta que no ven a lo mejor una práctica cómo se desarrolla, cómo... Entonces ya, digamos, ellos se van abriendo, ellos también pues te conocen a ti y ven si las intenciones se corresponden con la realidad. Con lo que se dice, sí. Eso, lo que se dice con lo que se hace. Ahí sí que es progresivo. Vale. Progresivo, no todos los estudiantes se encuentran en la misma fase, digamos, de interacción. Cuando tú preguntas algo, siempre hay dos que son los que intervienen y los que entonces, claro, tienes que intentar introducir ahí estrategias para fomentar esa interacción bidireccional entre todos. Recursos espaciales, claro, salir del aula o no estar todo el tiempo en el aula necesariamente. Y a veces que no tiene por qué ser tampoco... Dice, no, es que entonces cojo un autobús para irnos a la playa y a veces que hacemos sesiones en la playa, con colegios organizamos actividades en la playa, con los de primaria. Pero que puede ser aquí al lado, en los entornos, en los espacios cercanos. Aquí tienen unos jardines, no solo aulas abiertas, aquí hay unos jardines en los alrededores de la facultad que están fantásticos para hacer actividades de orientación y para hacer
porque no se van a utilizar, o sea, recursos espaciales sí. Tremendos. También se utiliza mucho el campus virtual. Y el campus virtual, normalmente, la idea es como el anuncio este de, para todo lo demás, Mastercard, ¿no? Lo que se pueda transmitir, lo que se pueda lo que no sea necesario hacer en clase, lo hacemos fuera. ¿Para qué? Vamos a decir, venga, vamos a leer en clase este artículo y vamos a comentar. Mira, ahí tenéis el campo virtual, me interesa que leáis este artículo, que veáis este punto de vista, tenéis un foro para hacer, si queréis después aquí en clase comentamos algo, pero fuera. Y eso, determinados trabajos, determinadas tareas, pues bueno, pues fuera. Y uno hace en clase lo que realmente requiera la presencia física de los que estamos allí. En el caso de la educación primaria, por ejemplo, pues eso, a través del aprendizaje de servicio, pues podemos enganchar a la comunidad universitaria, a los profesores que están en activo, los profesionales en activo, para que participen. Son los estudiantes, los equipos directivos, que todos participen en la experiencia, en el aprendizaje. Hay veces que nos traemos a maestros para que den charlas, por ejemplo. Entonces, digamos, es aprovechar, es decir, a ver, no solo tenemos el conocimiento nosotros. Beneficios personales asociados a eso. Uno de ellos es la desmitificación de que para no, digamos, para aprender hay que sufrir. No necesariamente. Una cosa es que haya que esforzarse y otra cosa es que haya que pasarlo mal, lo que haya que sufrir. Tú puedes divertirte. Me comentaba un alumnólogo, ¿no? Me gusta que aprender sin darte cuenta. Después también que te puedes aprender moviéndote. Puedes aprender que no es necesario que esté, que esté quieto. Eso no aparece en las competencias de la asignatura, pero es algo que es importante. Y después valorar también el lado humano del aprendizaje. No, valorar a las personas. Y eso yo creo que se consigue a través del currículum oculto. Las claves del éxito, yo creo que, bueno, que tiene sentido, no, tiene sentido, y los estudiantes le ven el sentido, porque se trata de eso, de conectar la teoría con la práctica, acercarte a la realidad profesional. Tú lo estás preparando realmente para que se desarrolle profesionalmente en un entorno determinado. Mientras más te acerques tú a simular esas situaciones en un periodo de formación, pues mejor. Es una metodología que puede ser más flexible. Claro. No está, entonces, bueno, es más fácil que se adapte a diferentes personas. Pero por todos los beneficios que podemos tener son similares a los que puede tener el resto de estudiantes. Que no debería ser un beneficio. Para esta persona deberían ser los mismos que para el resto. Ese es el objetivo, esa es la idea. Yo no planteo esta metodología pensando en personas, estudiantes con diversidad funcional, pensando en todo.